primero que hicimos fue caracterizar a nivel nacional la producción. Vimos los envíos a faena por parte de los distintos segmentos de productores, donde veíamos que las empresas que tienen 100 o más madres en producción explican el 86% de la faena y son el 17% de los productores. Entonces, cuando hablamos del circuito comercial, lo mejor es enfocarse en ese tipo de escala, ¿sí? Mayor a 100 madres. Y en base a eso determinamos un stock a nivel nacional de 270.000 madres, de las cuales 64.000 están en la provincia de Córdoba, o sea, hay una participación del 24%. Y yendo a lo que es producción porcina, a nivel nacional este año estaría cerrando en 6,2 millones de cabezas, mientras que en Córdoba se produciría 1.600.000, es decir, una participación del 26%. Uno de los números que veíamos es que origen Córdoba se están produciendo 140.000 toneladas de carne de cerdo, que alcanza para alimentar prácticamente a 11 millones de argentinos de acuerdo al promedio de consumo actual. Y además, bueno, este 26% nos posiciona como la segunda provincia productora a nivel nacional, después de Buenos Aires, que tiene un 29%, y en tercer lugar está Santa Fe, que tiene un 20%. Otra de las cuestiones que estuvimos determinando es el aporte que hace a la economía de Córdoba este sector, donde entre lo que es producción porcina más frigoríficos y la industria de elaboración de chacinados y salazones, generan 8.800 millones de pesos al año en una corriente de ingresos y además 4.400 puestos de trabajo directos, que si nosotros estudiáramos también los impactos indirectos que genera la actividad, obviamente que sería mucho mayor, porque también tracciona lo que es las fábricas de alimento balanceado, lo que es la industria de maquinaria agrícola o metalmecánica, todo lo que es bienes de capital para las producciones, o ya en los servicios del rubro financiero o otro tipo de servicios, o incluso la producción primaria. Que otro de los números que hacíamos es que para alimentar ese 1.600.000 porcinos se necesitan 420.000 toneladas de maíz y 180.000 toneladas de soja, que en base a los rendimientos promedios que hay en Córdoba estos cultivos nos dan a 110.000 hectáreas a las cuales se le estaría agregando valor aquí en Córdoba. Bueno, además, lo interesante era ver a futuro cuáles son las perspectivas que tiene el sector, porque viene creciendo muy fuerte en los últimos años. Entre 2010, 2011 y 2016, el consumo aumentó en promedio un kilogramo por habitante por año o a una tasa del 10% por año. Nosotros hicimos el ejercicio de ver cuánto podía crecer los próximos 5 años si continuaba de esta forma, y llegamos a un consumo de 18 kilos por habitante o 22 kilos, de acuerdo con el escenario, que tomando el primero este de los escenarios, el más bajo, el más conservador, a 2022 aumentaría el consumo de carne en 200.000 toneladas, más 45.000 toneladas que se están importando hoy. Estamos hablando de, si lo traducimos a madres, 130.000 madres, y que si lo traducimos a inversión son 770 millones de dólares y 6.200 puestos de trabajo, que una de las cuestiones que abrimos a debate es dónde se van a radicar esas inversiones. ¿Se van a ir a Chile, a Brasil o las vamos a traer a Argentina? Y Córdoba, ¿cómo se posiciona? Siendo que es una de las provincias que tiene mejores condiciones para producir, donde también tiene una ventaja por costos, porque la distancia a puerto le abarata los principales insumos de producción, que son el maíz y la soja, que a la vez son los principales costos en su estructura de costos. Por lo tanto, el norte de Córdoba específicamente está muy bien y habría que plantearse cuáles son las políticas necesarias para atraer esas inversiones, por lo que puede generar en puestos de trabajo, en movimiento económico, en inversiones y generar todo un círculo virtuoso para activar la economía.